Pues Jaime, los resultados de las elecciones en el distrito 105 en el norte de Texas podrían hacer que los republicanos le saquen ventaja a los demócratas en el Congreso estatal. Oficialmente no se ha dado a conocer el ganador todavía, pero algunos se preguntan qué pasará con un Congreso republicano. Miguel Amate nos explica con lujo de detalle. Una victoria de la candidata republicana Linda Harper sobre su contrincante demócrata Bob Romano en el norte de Texas también significaría que, aunque por una diferencia de un puesto, los republicanos llevarían ventaja en el Congreso estatal. Es que los líderes de los comités y los líderes de la Cámara Estatal y del Senado, no, de la Cámara Estatal en este caso, van a ser republicanos, porque ahí sí vota la gente del partido, 100%, ¿no? Votación unánime que, de acuerdo a este analista político, no se ve cuando se discuten propuestas estatales. Terreno este en el que él señala hay diferencias entre miembros del mismo partido. Tiene mucho más que ver con cosas como si son de un área rural, de un área urbana, si representan una ciudad, si representan un suburbio. Lo que en ocasiones sirve de punto de entendimiento entre miembros de partidos rivales. Por ejemplo, tú puedes tener un demócrata de un área rural y un republicano de un área rural que tienen más en común. Y es que cuando lo que está en juego es el bienestar de la comunidad, algunos legisladores tejanos dicen poner a un lado sus diferencias partidistas para así unir fuerzas en aras de solucionar los problemas. El 95% de lo que ocurre en Austin no es republicano o demócrata, es qué es lo mejor para la área. Así opina el representante estatal Roberto Alonso, para quien las elecciones en el distrito 105, más que una derrota, representan una victoria demócrata. Aunque no ganaron los demócratas en este momento, una diferencia de 20 votos de 40 mil es una pequeña diferencia. Por lo que él afirma que en las elecciones para representantes del distrito 105, los republicanos todavía no pueden cantar victoria. Esta elección todavía no termina. Nuestro candidato tiene el derecho de pedir un conteo de nuevo y si quiere también hacer una protesta en las cortes si quiere. Para Conteo de Noticias, Miguel Amante, Telemundo.